Lindo Lalo. Familia queridísima de TV Nuevo León, qué gusto saludarles, muchas gracias por acompañarnos, les abrazamos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, agradeciendo su preferencia. Muchas gracias y les damos la bienvenida con música preciosa. Hoy está con nosotros Alfredo Llerena y nos trae un tema que nos encanta y se llama Algo Contigo. ¿Lo escuchamos? Bienvenido, Alfredo. Gracias, buenas tardes. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te han dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te han dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche, tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Qué bonita canción. Sí. Bella canción. Sí, y interpretada con un brío, ¿no? Con una como alegría, sí, algo así. Sí. Sí. Y que eso le da un toque romántico, sabrosón, bueno. Jacarandoso a la tarde. Muy, muy, muy rica. ¿Verdad que sí? Muy sí, bonita, ¿no? Interpretación. Me encantó, Alfredo. Sí, muy bien. Bien, Paike. ¿Dónde andaba usted? Pues ya igual que andaba ausente. Y no consiente nada. Así como don Lorenzo sí. Monteclaro. Bien consentidota que está usted. Ah, oiga, ¿no nos extrañó? ¿No quiso vernos por allá donde andaba? No, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? No, no, oiga, no me diga que lo que pasa que es no. Que cuando va uno a estas playas mexicanas y a estos lugares tan agradables... yo nunca había estado en Ensenada, la verdad, conozco buena parte de Baja California y por supuesto del litoral del Pacífico, pero así a Ensenada, nunca había tenido el gusto de estar. Y bueno, la verdad es que es una ciudad que me ganó, nos ganó, es muy agradable, con una vida pues tranquila pero intensa, y disfrutamos mucho presentar la obra de teatro allá, las funciones 123, y 124 de marzo en el Soho. ¿Me permiten presumirles un cartel? ¡Ay, claro! Les muestro el cartel de la función que hicimos allá. A ver, viene aquí para la cámara 17. Y aquí se ve claramente el título de Marzo en el Soho con un servidor, producida o patrocinada por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. Fíjate que yo ya había escuchado algo al respecto. ¿Lo voy a quitar ya? No tiemble. Porque si es que estoy acá hablando, mira, ahí andamos en el malecón. Y así como que, ¿qué estabas tomando? Fíjate, bueno, una cervecita oscura, pero te voy a decir una cosa que por eso la publiqué. Eran las 6:30 de la tarde del domingo. Oh, y ahí en el malecón
ahí te venden tus coctelitos, tus cervecitas. ¿De qué tamaño los camaroncitos? No, pues de todos. McQueen, de todos los que quieras y bien preparados. Y hay un ambiente tan festivo, tan agradable, que sí vale la pena pensar, pues, ¿qué nos ha pasado aquí? Que estamos tan restringidos, hemos perdido la fama o la forma de comportarnos bien. Yo la dejo en el aire, ¿verdad? Pero allá hasta las 9, 10 de la noche en el paseo dominical, en el malecón. Con una cervecita. Te sirven tus coctelitos y tu cervecita. Y es un paseo familiar muy agradable, con precios muy razonables. Y bueno, pues nada más la dejo así en la mesa, ¿verdad? Pues es que es todo con medida. Allá sí aplican la frase todo ahí con medida. Ahí se aplica todo con medida. La cuestión del efecto de la bebida, de los mismos precios, del paseo. Pues es para disfrutar finalmente. Totalmente, totalmente. En familia, con estaciones ahí en el paseo del malecón, para que los niños lleguen a pintar. Qué bonito, y, ¿eh? Sí, de veras, una cosa. Que me sí, mostraste. Muy, muy agradable. Muy, muy se padre. Come muy bien, la gente muy, muy bien portada, vaya. Todo muy agradable, la verdad. Me quedo así corto de palabras. Pues sin duda que México tiene lugares bellísimos y prueba de ello es esto, Alfonso, que acabas de vivir. Y la chata chiflada. Pues sí, porque por lo pronto no tuvo que cocinar, pues sí. Consentida la condenadora. No, si ya la veíamos en fotografías ahí disfrutando también sus tostaditas. Sus tostaditas. Qué bárbaro. De todo, porque hay de todo, ¿eh? Oh, qué cosa. Qué mal alimentado. Y uno acá ¿y con el verano, pues sufriendo con los calores acá con el abanico. El abanico de Pedro Infante. Ni siquiera de Pedro, nada. Ojalá. No, era el abanico de un festival de teatro. Ya no hacen abanicos de esos, ¿te acuerdas? Ya no. De Pedro Infante. Ahora todo es mini split. Sí. No, pero, hombre, pero es que salías a la calle. ¿A la mecedora? Calle, a estar en la mecedora allí. Yo me acuerdo, mi abuelita se sentaba que mueblería, no sé qué, patrocinando las, los abaniquitos. Daris o Rosita Quintana. O yo me acuerdo. De todos yo esos, era chiquita y me acuerdo. De todos esos actores, ¿no? Que eran los populares en ese momento. Y pues porque sí. Todos los abanicos esos tenían la misma forma, ¿se acuerdan? Sí. Era una forma como ovoide, la sí, forma que tenía el abanico. Como protuberancias a los lados y cerrada de abajo. Y sus palitos de paleta. Y el palito de paleta, sí. Claro. ¡Ah, qué padre! Y era una manera, de, incluso hasta de hacer cierta, bueno, de hacer publicidad, por supuesto, de diferentes comercios, pero también promoción de figuras relevantes o populares. Claro. De ese momento. Hasta de Sarita García, decía, no quiero de este, quiero de Pedro Armendáriz. Sarita ya está muy viejita. Y yo agarraba las de Pedro Armendáriz. Sí, hasta con uno en cada mano, ¿no? Sí. Uy, sí, qué agasajo. Y ahora ya se ven las películas. Me encantaba Pedro Armendáriz. Ya se ven las películas, esas imágenes de donde están abanicadas. Fíjate. Ahí está, mira. Míralo. Mira, qué bonito. Pero la imagen, pues, dista mucho de lo que vivimos en Monterrey actualmente. Sí. Oye, me atrevo a decir que esos no son de aquí. Son de Groenlandia, yo creo. Oye, sí. Fíjate sí. Qué bonitas costumbres. Digo, con todo el respeto, pero a mí se me hacía bonito. Bonitas costumbres como el también, dando un cambio... Las tarjetas de Navidad, que no llegan pues ya nunca. No, pues ya no. Porque ya nuestros amigos los carteros, pues ya se ponen a sufrir, porque nada más se asolean y casi no llevan nada. De correspondencia. Pues sí, claro. Uh-huh. Ya están dejando de llegar hasta los estados de cuenta. ¿Ya son lleguen? Electrónicos. Ya todo es electrónico. Ah, no, entonces que no. Que no lleguen. Esos no, que no lleguen. No. Déjame un cambio. A ver, déjame un saludar cambio. A nuestros amigos que hoy estén festejando su onomástico, alguna cosa en especial. Les mandamos un gran abrazo con todo nuestro cariño. Hoy es día de Pedro, de José, Leopoldo, Julita, Urso, Braulio, Sergio y Vicenta. Les saludamos con muchísimo cariño a todos nuestros amigos que lleven estos nombres. Pues hay parientes que llevan casi varios de estos y les mandamos todo nuestro cariño a todos nuestros a amigos. Todos. A todos. A todos, para que nadie se sienta. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas felicidades. Y hablando de saludos, Elcita, el maestro Alfonso Teja, amigos. Tú pues, tienes que saludar también a muchos amigos. Sí, a todos nuestros amigos que siguen la señal de Canal 28, por supuesto, aquí en el estado y fuera del estado también. Pero todos nuestros amigos que siguen este programa y varios más de Canal 28 a través de la señal de Mexicanal. Este muy bonito canal de televisión en donde, bueno, pues precisamente va dirigido a mostrar lo mejor de México y en especial
a una persona que dice que conoce, bueno, dice porque así lo comentó con alguien de los de las personas que trabajan en Mexicanal, que conoce muy bien y que estima mucho, bueno, a todo el panel, pero por supuesto a Elsa Linares. Al mi señor, amigo. ¿Su amigo? Sí, Héctor Aguilar. Héctor Aguilar, él fue vecino de casa de mi abuelita. Ahora radica en Houston, Texas, y desde allá ve el programa. Y allá nos ve y le mando un abrazo con mucho cariño para él y toda la familia. Héctor Aguilar. Muchas gracias. Qué bueno que nos ve, nos da mucho gusto. Eso nos llena de nos motiva, nos da mucha alegría que nos puedan ver claro. Tantos amigos, parientes. Y pues tanta emoción le causó. Hasta allá. Tanta emoción le causó. A nuestro amigo de Atlanta también. Bueno, también, por supuesto. Y tanta emoción le causó a Héctor Aguilar el hecho de ver el programa y de disfrutar también la presencia de Elsa Linares, que dijo, bueno, pues yo me comunico a Mexicanal para que le pasen el saludo. Qué bueno, Héctor. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un saludote. Y llámanos acá también. ¿A Canal 28? ¿Eh? A Canal 28. Allí ahorita en un momento más aparece el número telefónico. Por supuesto, para que se comuniquen con nosotros. Nos vamos con música porque Alfredo está listo tras la trinchera. Viene de allí. Bienvenido, Alfredo. Qué gusto tenerte. Gracias. Como decía Alfonso, ahorita hemos perdido las buenas maneras y los buenos modos, ¿verdad? Para portarnos bien, los buenos modales. Pero todos tenemos algo que hacer detrás de nuestra trinchera. Los niños juegan en las calles y los adultos son amables. En los paseos dominicales puedes salir de las ciudades, recorrer brechas y acampar. Recorrer brechas y acampar. No hace mucho fue el presente del que podíamos disfrutar. Pero alguien le mintió a la gente, le dijo que era negocio la maldad. Alguien le mintió a la gente, le dijo que era negocio la maldad. Somos más los buenos, dice un dicho popular, y es verdad. Todos tenemos una trinchera que cuidar. Las policías con sus acciones, los religiosos con oraciones, y los políticos con leyes de igualdad. Somos más los buenos lo debemos demostrar, yo en mi cantar, pero todos podemos ayudar a predicar con el ejemplo. Y para no hacer largo el cuento, tras la trinchera todos buscamos la paz. No hace mucho fue el presente del que podíamos disfrutar. Pero alguien le mintió a la gente, le dijo que era negocio la maldad. Alguien le mintió a la gente, le dijo que era negocio la maldad. Somos más los buenos, dice un dicho popular, y es verdad. Todos tenemos una trinchera que cuidar. Las policías con sus acciones, los religiosos con oraciones, y los políticos con leyes de igualdad. Somos más los buenos y lo debemos demostrar, yo en mi cantar, pero todos podemos ayudar y predicar con el ejemplo. Y para no hacer largo el cuento, tras la trinchera todos buscamos la paz. Porque hasta el malo quiere a su familia ver viviendo en paz. Porque hasta el malo quiere a su familia.
Perdón. Bueno, estamos al aire y junto con toda esta, pues, este cúmulo de recuerdos, de ideas, de sensaciones. Fíjense que el estar fuera de la ciudad me puso en contacto con una serie de ideas y de experiencias muy agradables. Y para no perder mucho tiempo en el preámbulo, quiero ser muy puntual en una recomendación que me hizo un amigo periodista de un libro español difícil de conseguir en México, no me lo quiso regalar. El libro se llama Cómo gestionar la comunicación y me llamó mucho la atención porque es de un joven autor español de nombre Sergio Fernández López. Y es un libro que les voy a leer un párrafo textual que viene en la solapa de este libro. Y fíjense lo que dice. Dice, este libro muestra que las organizaciones deben comunicarse con sus públicos, que comunicar es igual o más importante que el trabajo y que la falta de presupuesto no es nunca un problema. Es un libro imprescindible para gestores de organizaciones, especialmente escrito para quienes no son expertos en comunicación. Sirve para sensibilizar sobre la importancia que tiene la comunicación como herramienta de gestión, para tomar conciencia de las carencias comunicativas que tiene su entidad y para resolverlas, para conseguir que los mensajes de su organización sean escuchados, para enseñar a gestionar la comunicación de su organización de modo excelente. Fíjense, este libro, que ahí lo tenemos en pantalla, Cómo gestionar la comunicación, está orientado a la función de organizaciones públicas y no lucrativas. Pero en general vale la pena reflexionar sobre lo que nos dice este autor, porque nos habla de que debe facilitarse un puerto de unión entre los conocimientos de publicidad, de periodismo y de comunicación para acercarlos al mundo público, el mundo de lo público y de lo no lucrativo. Y esto es bien interesante, amigos, porque si nosotros nos ponemos a pensar así, reflexionando en nuestro ambiente, la comunicación que recibimos prácticamente al 100%, no es al 100% toda, pero casi toda es de tipo comercial. Es una información que lleva un fin lucrativo en la mayoría de los casos. Si ustedes toman un periódico, una revista, prenden un canal de televisión, escuchan una estación de radio o incluso ahora entramos a los blogs y redes sociales, vamos a ver los banners y los anuncios y te interrumpen el YouTube con los anuncios si no tienes el exclusivo pagado y todo este bombardeo incesante de intereses comerciales. Y aquí es en donde aparece de nueva cuenta este tema que ya hemos aquí mencionado sobre la importancia que tiene encontrar la comunicación pública que responde a los intereses del público, público entendido como ciudadanos y no como consumidores. Este concepto de la comunicación pública, así expresado, es un concepto que se maneja en las escuelas de pensamiento de Europa, sobre todo de Francia. En cambio, en los Estados Unidos, aquí en Norteamérica, no se habla de la comunicación pública, se habla más bien de un marketing social. ¿Se digan? Un marketing social, pero ya nada más en la palabra marketing ya nos están hablando de un mercadeo, es decir, claro, de la promoción de determinadas mercancías, de determinados productos o incluso, y esto es lo más delicado, de una determinada ideología. Es decir, la información, el entretenimiento, lo que sea que le da cuerpo al contenido de ese medio de comunicación, lleva el interés de vendernos o promovernos una forma de pensar, un esquema de pensamiento, y nos dicen, así es como debe ser. Y si nosotros abrimos nuestro pensamiento de una manera más amplia, con mayor conocimiento, nos daremos cuenta que no todo es comercio en la vida. Hay muchas cosas que no tienen por qué convertirse en negocio.
Sí, estamos de acuerdo en que la economía es vital para el funcionamiento de lo que usted quiera, desde las familias hasta las empresas, desde las escuelas, bueno, hasta los templos y las iglesias necesitan pues recuperar los costos de su operación, pagar la luz, pagar el agua, pagar la renta de los espacios, lo que sea. Pero cuando convertimos toda nuestra vida en un mercado, estamos perdiendo lo más importante en nuestro sentido de vida. ¿Cuántas cosas hay a las que no se le puede poner precio? Así de simple. Sí. Muchas. ¿Y cuántas de ellas son las más importantes que existen en la vida? La sonrisa de un hijo, la mirada de una madre, claro, el canto de un pájaro, un amanecer, el agua corriendo por un arroyo en la montaña, una hermosa canción que te dedican en la ventana, oh, sí, ¿te acuerdas? Una serenata. Oh. ¿Cómo le ponemos precio a la belleza? Y bueno, este es el tema de hoy. ¿Cómo vamos a dejar que sin ninguna restricción este marketing social destruya a la comunicación pública? La forma en que compartimos y que ponemos en común los valores en los que creemos, en los que encontramos la mejor realización que tenemos como seres humanos. Yo creo que es una lucha que, como bien lo acaba de decir la canción de nuestro amigo Alfredo Llerena, hay que luchar desde nuestras trincheras porque somos, claro, mucho más los buenos que los malos. Claro. Pero alguien hizo correr la mentira de que la maldad es negocio y no es cierto, no es negocio. Como ya lo decía por ahí, creo que fue Facundo, si los malos se dieran cuenta que es buen negocio la bondad, hasta nada más por hacer negocio serían buenos. Creo que hay una canción de Facundo que así lo dice. Pero bueno, esa es la reflexión de hoy. Y tiene mucho que ver porque la experiencia que llevamos con Marx en el Soho, allá en Ensenada, hizo reflexionar a las personas y de ahí salió el tema en donde hoy les comparto. Estoy buscando este libro, ya lo mandé traer, Cómo gestionar la comunicación, de Sergio Fernández López, porque él nos está diciendo, la comunicación es hasta más importante que el propio trabajo. Fíjense nada más qué importante es, y más para nosotros que estamos en esto aquí de la comunicación, sí, claro, pues aquí es en donde compartimos lo mejor que somos, lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos dar. ¿No es cierto? Es correcto. Pues qué interesante reflexión, Alfonso, nos compartes en relación, bueno, que parte todo ello del título de este libro, Cómo gestionar la comunicación pública. Sí. Porque no es lo mismo lo público que lo privado. Así es. Y en el ámbito de lo privado entran todos esos intereses en juego. Es correcto. Que son relativos a la cuestión de vender. En este caso es para comunicar ideas, pensamientos, cuestiones nobles y que tienen que ver con los intereses propiamente del público, como así mismo lo dice el término, comunicación pública, en relación a lo que le atañe de forma diaria. Así es. Uh-huh. Y muy parece bien, muy sutil, pero hay que estar muy alertas para que no se nos haga bolas el engrudo, como luego dicen por ahí. Exactamente, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Excelente. Música. Bésame mucho. ¿Cómo? ¿Aquí? No. Alfredo. Alfredo Llerena. Yeah. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de aquel. Bésame,
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Amigos, regresamos aquí a su programa Ayer y Hoy a través de Canal 28. Y exactamente el día de hoy, que es pues ya casi para terminar el mes de julio, hoy 30 de julio de 2018, pues se conmemoran 20 años del fallecimiento pues de un histrión, de un personaje importante en una época determinada en nuestra industria cinematográfica, en la industria cinematográfica, pero también en la industria televisiva. Porque Jorge Rusek, de quien hoy comparto comentario, este actor nacido en Guaymas, Sonora, el 4 de enero de 1932, pues se desarrolló básicamente en el drama, en películas de corte ranchero o en historias que tenían que ver con los personajes valientes, con los personajes bragados, como fue en una época la costumbre en el cine mexicano, sobre todo a finales de los años 50. Bueno, Jorge Rusek llega desde muy joven a la Ciudad de México para buscar una oportunidad y convertirse en actor. Primero estreó en diferentes películas como en Del Rancho a la Televisión. Aquí estamos viendo una imagen de estas películas nombradas de caballitos que se filmaban con gran profusión en los años 60, a inicio de los años 60 y buena parte de la segunda mitad de los 60 también, en donde en esta película, bueno, está Jorge Rusek como el villano, pero los protagonistas son Joaquín Cordero y Alma Delia Fuentes. Esta historia es muy divertida, una comedia muy bien lograda, dirigida por Ícaro Cisneros, bajo la producción de Angélica Ortiz, es decir, la mamá de Angélica María, protagonista de Solo para ti, ahí en donde esta diseñadora de interiores trataba de encontrar el amor con diferentes personajes, el regiomontano interpretado por Julián Pastor, el guanajuatense Fernando Luján o el jalisciense Jorge Rusek. Y aquí estamos viendo a Jorge Rusek, bueno, junto a grandes personajes de la pantalla y del teatro también, porque al extremo izquierdo está don Fernando Wagner, todo un personaje en la cuestión de la enseñanza teatral, un gran maestro como gran actor y director de teatro que fue. Está Jorge Radó, que fue un villano y un actor también importante en los años 60, Emilio el Indio Fernández como general revolucionario y Jorge Rusek al extremo derecho, en una película que se filmó en México y que fue de gran impacto en su momento, que es esta película La Pandilla Salvaje, dirigida por Sam Peckinpah. Aquí estamos viendo a Jorge Rusek ya en su personaje de villano, en historias que combinaban el horror con la ciencia ficción, en Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Esta producción ya de los años 70, en donde Jorge Rusek es uno de los científicos desquiciados de la historia, y uno de los protagonistas pues son estos dos gladiadores legendarios del ámbito luchístico en nuestro país, en donde Jorge Rusek, bueno, tuvo una importancia importante, una importancia realmente predominante, y en Santo contra las Lobas aparece Jorge Rusek repitiendo un poco el rol que ya había desempeñado en Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, aquí también haciendo el papel de villano en esta producción de Rodolfo de Anda y dirigida por Jaime Jiménez Pons, Santo contra las Lobas. Además, bueno, de que Jorge Rusek por esos años, es decir, allá en los años 70, figuraba en muchas producciones que tenían que ver con el neo-western, es decir, las nuevas películas de caballitos que se filmaban en esos años, en los 70, como Los Temibles, de la cual estamos viendo imagen, que bueno, ahí en los créditos protagónicos están Black Power, un hombre de gran corpulencia, y Mario Almada como otro de los personajes. Ya a últimas fechas, pocos años antes de fallecer, Jorge Rusek pues escribió un libro, se lo publicó, me parece que Editorial Diana, tuvo cierta relevancia ese libro, y en donde narraba anécdotas de su vida por los escenarios, sobre todo en el ámbito cinematográfico y televisivo. Básicamente, Jorge Rusek se desempeñó y se desarrolló como gran villano de la pantalla. En 1952 lo vemos ahí haciendo fila en la película Del Rancho a la Televisión, lo vemos haciendo fila como uno de los
de las personas que quieren entrar a disfrutar de los programas que se hacían en vivo en los estudios de radio, en la XCW, y en donde aparece don Andrés Soler como el portero de una escena muy, muy divertida al inicio de la película del Rancho a la Televisión. Pocos años después vimos a Jorge Rusek ya en un personaje con cierto cinismo en la película La Vida de Agustín Lara, en donde interpreta a este hombre envalentonado que llega a la casa de citas donde trabaja la mariposa, es decir, la mujer de la cual estaba enamorado Agustín Lara, que bueno, forma parte de un episodio importante en la vida de Agustín Lara. Esta mujer, la mariposa, bueno, llega Jorge Rusek en un personaje villanesco dentro de la historia, aunque fuera de corta participación ese personaje. Ya entrada la década de los años 60, Jorge Rusek comenzó a recibir pues importantes oportunidades para figurar junto a pues grandes personalidades como Emilio Lindio Fernández, como pues los hermanos Almada ya en los finales de los años 60, o también lo vimos en producciones de Antonio Aguilar. Precisamente con Antonio Aguilar, cuando Antonio Aguilar apenas estaba cimentando su imagen de hombre de rancho a partir de personajes de corridos, de historias de corridos de caballos, está la película Caballo Prieto Azabache, una producción dirigida por René Cardona, de 1965, en donde Jorge Rusek tiene breve participación, pero es significativa en esta película, que fue muy taquillera, duró más de 9 semanas en cartelera cuando se estrenó ahí en los cines de la Ciudad de México, y esto le abrió la veta a Antonio Aguilar para seguir con estos con estas historias de corridos de caballos. En este caso es Caballo Prieto Azabache, donde Jaime Fernández es Rodolfo Fierro, vemos también a Flor Silvestre, pero aparece Jorge Rusek como el competidor, digámoslo así, con Antonio Aguilar en un palenque, en donde bueno, pues están los gallos para demostrar quién es el mejor. Y en este personaje Jorge Rusek figura como el coyote. Disfrutamos la actuación de Jorge Rusek junto a Antonio Aguilar en esta película de 1965 llamada Caballo Prieto Azabache. Bien, pues Jorge Rusek, que en ese momento ya estaba siendo tomado en cuenta para aparecer en diferentes producciones del cine mexicano, sobre todo en estas de corte ranchero. Ahí vemos a Tío Plácido, otro personaje importante en las producciones de Antonio Aguilar, que bueno, fue maestro de ceremonias y figuró como actor en diferentes, como actor cómico, con Piporro y con muchos personajes de esa época. Y Jorge Rusek, pues en esta película da vida a este villano llamado El Coyote, en donde, por cierto, en esta historia, Caballo Prieto Azabache, es curioso ver a Raúl El Chato Padilla, a quien conocimos de manera muy frecuente como Don Jaimito el Cartero en la serie del Chavo del Ocho. Bueno, Raúl El Chato Padilla aparece aquí como Pancho Villa, porque el título alterno de esta historia, Caballo Prieto Azabache, es La Tumba de Pancho Villa, a donde acude el personaje que hace Antonio Aguilar para recordar las andanzas de este célebre personaje de la Revolución Mexicana. Y aquí disfrutamos este momento en donde están enfrentándose a Antonio Aguilar y Jorge Rusek en esta historia Caballo Prieto Azabache. De estas películas, Alfonso y Elsa, pues de estos personajes que tenían que ver de manera de ficción con personajes sí existentes en la época de la Revolución Mexicana. Y Antonio Aguilar supo aprovechar mucho toda esta situación para darle difusión a lo que él consideraba tenía impacto entre el público a nivel popular, que eran los personajes de corridos. Sí, como una realidad novelizada. Exactamente. Que para ello recurrió Antonio Aguilar a gente como Ricardo Garibay, por ejemplo, para que escribiera los libretos. Era escritor, claro. Y bueno, le hizo libretos de algunas de sus películas. Así es. Pero también Antonio Aguilar ya tenía muy bien puesto el ojo en diferentes actores que ya estaban cimentando una imagen, como era el caso de Jorge Rusek. Y es por ello, porque ya Antonio Aguilar figuraba también como productor en algunas de estas películas, y tenía, digamos, mano libre para poder elegir a quienes integraban el reparto. En este caso, Jorge Rusek ya
estaba muy bien ubicado como uno de los villanos importantes. Ya había pasado el momento de Carlos López Moctezuma, de todos esta, de esta serie de personalidades de aquellos años 40 y 50, claro. Y se estaban forjando nuevos villanos en el cine mexicano que también se requerían en ese entonces. Claro. Y uno de ellos que tuvo esa, esa importancia fue Jorge Rusek, y aquí lo vemos junto a Antonio Aguilar en Caballo Prieto Azabache. Angélica María, fue muy popular en la voz de Angélica María, y que es de hecho el título de la, bueno, de la canción, pero también de la película Solo para ti, una entrañable comedia con todas sus situaciones que eran muy propias de esa década de los años 60, 1966, que se filmó la película. Y Mauricio Garcés aparece ahí como el psiquiatra a donde va a dar Angélica María, pues con la intención de que le diga qué pasaba. Me encanta en esta su vida. Película. Me encanta. Porque no podía estar con un hombre determinado, siempre se iba enamorando de cada uno de los que conocía. Llega con el ingeniero, que era todo un erudito en muchas cuestiones de ciencia, en este caso Julián Pastor, regiomontano dentro de la historia. Después conoce al existencialista Fernando Luján como Juan Negrito, un pintor allá en Guanajuato. Y después llega con un taxista bravucón y envalentonado, que es el personaje que hace Jorge Rusek. Así es. En esta divertida comedia de 1966 llamada Solo para ti. A mí no me truenen los dedos que no me gusta el flamenco, amigo. Oiga, pero si no lo hizo por molestarlo. Pues más vale que tenga cuidado porque le van a romper la cara. Y ya llegó quién. ¿Usted es la que quiere el coche? Sí. Pues órale. ¿Para dónde jalamos? A Chapala. ¿Y qué vamos a hacer allá? Pues quiero descansar y me han dicho que es muy tranquilo. Oh, sí, pero para eso hay lugares más cerca. Yo quiero ir a Chapala. ¿Me lleva o no? Oh, sí, pero no por gusto, sino por obligación. Oiga, ¿qué onda tan rara trae, hombre? Pues si no le gusta, llamo otro taxi y se acabó. Ah, eso sí que no. Para que luego me acuse el sindicato que no cumplo con mi obligación. Así es que ahora vamos a como dé lugar. Súbase. Lo que está mal es que me llame taxista. Yo a usted no le llamo clienta. Me llamo Sebastián Ramírez para servir a Dios y a usted. Está bien, Sebastián. ¿No quiere comer? No. ¿Qué van a tomar? Una orden de tacos de pancita, por favor. ¿Cómo pancita, por Dios? Estamos en Chapala, pida algo de aquí. Tráele un caldo, Michi. ¿No me compra un entero? Un cachito. ¿Cuánto cuesta el entero? 50 pesos. Démelo. Que tenga suerte. Gracias. Ah, qué vida esta. Uno tallándose el lomo todo el día para ganarse mugrosos 50 pesos y usted los tira como si tal cosa. Pues muy mi gusto, ¿no? No, pues sí, ni hablar. Allá usted. Son 10 pesos. Óyeme, ¿qué onda es esa de cobrar por adelantado? Así lo hacemos. Es que muchos clientes se van sin pagar, así que mejor dando y dando. ¿Ah, sí? Pues ya que se trata de dar, te voy a dar una entrada de patadas. No, no, aquí tiene. Tenga, donde estoy yo no paga ninguna mujer. Ahora, mire, mejor la voy a acompañar para que sepa lo que compra. Ahora está muy preocupado por mí. ¿Siempre? Pero no le importó dejarme tirada en la carretera. ¿A poco todavía está enojada? ¿Le parece bien lo que hizo? ¿Y a usted le parece bien ofrecerme dinero? Bueno, solo trataba de ayudarlo. Bueno, ya. Si cree que le voy a pedir perdón, aunque usted tenga la razón, está muy equivocada. Está bien, lo perdono si me promete no pelear más. Eso nomás me faltaba. ¿Ahora resulta que soy bravucón? No. Venga, se le invito a comer. Bueno, pero esta vez yo pago, ¿sí? Mire, no empiece otra vez con sus puntadas, ¿quiere? Venga, sí. ¿Qué tal, mi Sebas? ¿Qué tal? Hasta que te conociera con zapatos, ¿eh? Y no se te va a olvidar nunca, desgraciado. Te prometo que no se va a olvidar. ¿Qué te pasa, loco? Tú no sabes de bromas. Pues es divertido disfrutar de estas imágenes de películas así
de estas comedias entrañables, Alfonso y Elsa, sí, porque pues, nos remiten a un momento determinado de la industria cinematográfica que de alguna manera también servía como vehículo de mostrar situaciones turísticas. Claro, en ese, por supuesto. En esa época. Y hace 52 años. Fíjate. Hace 52 66. años, 1966, que se filma esta película. Jorge Rusek tiene un personaje importante, así como Fernando Luján, Julián Pastor, claro, y por supuesto Mauricio Garcés en esta comedia. Con el paso del tiempo, Jorge Rusek, sobre todo ya en la década de los 70, en los 80, adquirió relevancia y peso porque fue llamado por directores como Gonzalo Martínez para aparecer en historias como Longitud de Guerra o en De Todos Modos, Juan Te Llamas, esta película por la cual ganó un premio Ariel gracias a su destacada actuación, o en las producciones de Denuncia y Crítica Social de Gustavo Alatriste, como una que se llama En la Cuerda del Hambre. Ahí aparece Jorge Rusek en un personaje de un hombre egoísta y vano, en esta película de Gustavo Alatriste. Bueno, pues de alguna manera es el recordar a estas figuras que dejaron su estela de importancia dentro de la industria del entretenimiento en México. Muy bien. Uh-huh. ¿Dirías tú que es un actor que fue madurando y proyectando personajes de acuerdo a su edad? Sí, porque sí, no temió quedarse calvo, engordar. Y le encomendaban los directores películas que muy tuvieran que ver con esa personalidad que ya tenía. Excelente. En la vida real. En Los Camaroneros, en una película de Raúl Araiza, hace una muy buena actuación como el papá de Lourdes Munguía. Sobre todo en esta situación del conflicto entre el sindicato de camaroneros y los dueños de los barcos, sí, camaroneros. Claro. Entonces es un actor que se supo adecuar también a la industria, sí, a lo que iba marcando la industria y las nuevas historias dentro del cine mexicano. Qué bien. Así es. Sí, muchas gracias, Fer. Excelente. No, gracias. Gracias a ustedes. Sí. Nos vamos a la pausa y regresamos. Rapidísimo. Sí, claro. Tú eras de esa época y yo era chiquita, pero también era de esa época, de Solo para Ti. Ambos dos eran chiquitos. Eddie, y todas esas canciones de Angélica que me encanta. Sí. Me encanta Angélica María. Sí, yo soy del tiempo de Eddie. ¿De Eddie? Eddie. Que es 63, 64, por ahí. Sí, claro. Que hagas, no, estaba en su mero momento Angélica María como cantante. Bien jovencita, bien Dile bonita. Dile adiós. Sí. Cuando Armando Manzanero era letrista, fíjate. Todavía sí, no era el gran productor y compositor reconocido. Digamos ya que tenía canciones. Ya fue que como en los finales de los 60, cuando Armando 68, Manzanero... 68, 60, sí, por ahí. Ya para Adoro, finales de los 60 ya era, sí, don. Sí. Cuando José José acompañaba a Armando Manzanero, él era el piano y José José con su... Era un agasajo trabajo, claro. Pero era un agasajo verlos. Claro. Qué rico tocaba el piano. Calidad de músico. Calidad de músicos. No, bueno, no, y traía una herencia, don Armando, de grandes compositores allá, bueno, de su tierra. Yucatán. Claro, gente como Ricardo Palmerín, sí, Guti Cárdenas, no, todo lo que es la trova yucateca. Sí. Toda esa Chulada. Herencia maravillosa, sí, claro, sin Chulada. Duda. Pues ya nos vamos a tener que ir. ¿Por qué? Si sí, apenas estamos iniciando. Pues si apenas estamos empezando. Estamos de ambiente y estamos ya encarrilados. Quiero mandar un saludo a Osiris. Osiris, te mando un beso, mi amor, con todo mi cariño, compadito lindo. Bueno, pues ya nos vamos a ir. Algo que tenga que decir o que hice, hasta el próximo lunes. El próximo lunes vamos a invitar a nuestra próxima función de Marx en el Soho. Muy bien, pues okay, ahí estaremos ya dentro de poco tiempo. Es el 24 de agosto. Agosto. Y un saludo también para María, que ella nos llama desde Guadalupe, Nuevo León. Ajá. Dice comentarios sobre la actriz Elsa Aguirre, con mucho gusto dentro de pocos lunes. Ay, preciosa. Comentaremos que vive en Cuernavaca, preciosa. Sí. Cuernavaca, Morelos vive. De las grandes personalidades. Sí, se ha cuidado mucho y ha sido una mujer muy disciplinada. Es una mujer preciosa y está preciosísima. Así es que. ¿Tocaya suya? ¿Tocaya suya? Ya nos vamos. Elsa Aguirre. Así es. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Y si usted nos lo permite también, mi querido Fer. Mi querido Poncho, y quiero agradecer a Alfredo, muchas gracias, claro, por estar con nosotros con tu música. Excelente. Y esto es Mi Tesoro. Gracias y hasta la próxima. Nada me importa
besas, de todo me olvido. Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. A todo el mundo que tú eres mi tesoro. Si tú supieras cuando te tengo entre mí, de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro.